ahora sí, si mira, vamos que se da la vuelta el botón. 532, ¿qué tenemos, Lu? El soporte para el celular. 532 para los que salen a hacer running. Ahí está. Tiene facha el hombre, viene bien el soporte para el celular. Seguimos con un matecito. ¿Qué tenemos? A ver. Los gorritos con el logo de Lucho Vallejos, 189. 189 el gorrito de campeón, el gorro de campeón allá. 189, ahí va Lucía Express, muy bien, sabe usted, amigo. Cualquiera, vamos, rápido. Muy bien, va el gorro con la remera de Armas Lubricantes, el auspiciante, la banderita y el gorro de campeón para el 268. 268. ¡Wow! El amigo con toda la facha ahí. ¡Ya! ¡Qué grande! Se va a poner el gorrito del campeón. Venga otro. ¿Qué vamos? ¿Con otra gorrita de ama? Otro gorrito, otro gorrito. Los niños acá sentados. Sentados en el piso, sentados. Sin plano, sin plano. Muy bien. Ahí está, ahí armamos una flechita baja. El amigo Juan Pibray, la gran ganadora de la noche, que está ahí, también se puede sentar. Vos no tenés que tener una silla preferencial ya para esta altura de la noche. Deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me...
ganó la primera, ganó la 13, esa tan importante en el comienzo del playoff. Y este fue el repaso. ¡Fuerte el aplauso para Luciano Vallejos! Empezarán a tener el número uno. Y el número uno está en el auto. Estaba escondido ahí, tiene muchos secretitos, muchos cambios para esta temporada, de los que no se ve. Bueno, fue agitada la presentación, yo no hice nada, pero de adentro del auto me agité. Queríamos hacer algo original, algo distinto, contamos con el apoyo de la gente de Containers, que apoyó esta locura. Junto con la idea de todo el equipo, de Gonza, de Emi, que fue el que se le ocurrió todo esto, y bueno, todos lo apoyamos. Es una movida muy grande para hacer esta presentación. Así que bueno, contento de otra vez presentar este auto y con todo impecable como para dar batalla. Trabajaste mucho en lo estético, muchas publicidades que obviamente llegaron al número uno, otras que se suman para esta temporada. Va a ser una batalla en todo sentido, el presupuestario es uno y bueno, siempre contar con ese soporte a uno le da tranquilidad para arriesgar, para ir para adelante, ¿no? Sí, creo que cuando tenés el uno, viste, es distinto. Igual nosotros, de las publicidades, no queremos salir de lo habitual, de nuestro círculo. Somos, la verdad que la gente que está plasmada en el auto ya, más que publicidad, son amigos que tratamos de hacer, de que se sientan cómodos, de que traten de que la publicidad en el auto sea algo más de una publicidad, ¿no? Y de algo que pueda ser comercial. Así que bueno, feliz de toda la gente que estaba, que se me sostuvo, que estuvo cuando tuve el 6, cuando tuve el 1, y hay mucha gente que estuvo mucho antes, así que esa gente es la que más agradecido estoy, y muy agradecido a la gente que ahora confía en mí. Vamos a intentar dar lo mejor como lo dimos siempre. Lucho, hoy nombraste a tu papá como team manager, motorista, junto a Lucho Bocacci. Pero también están todos los que no se ven, ¿no? Empezando por Guille, por mamá, que no los echa del taller, que todavía los aguanta, por ahora. Y un grupo de amigos, de familia, tu novia, hoy llegó el automoto con la cena. Bueno, uno se respalda en mucha gente en el día a día, ¿no? Sí, quizás.
yo soy muy especial, trato de que todo pase por mí, bueno, hay veces que no se puede. Hoy agradecer al Automoto Club que hizo todo esto por mí. Y bueno, obviamente a todos los chicos vinieron a trabajar toda la semana, estoy bastante nervioso, no sé si me voy a olvidar de alguno, no los quiero nombrar, están todos ahí, son los que están adentro del contenedor, los que un poco más se mueren ahí adentro, pero lo hicieron por mí. Y así como esas cosas hacen todo, así que bueno, no tengo más palabras de agradecimiento. Y es toda la gente que está atrás de esto, que obviamente yo soy el que me subo, el que hago los amortiguadores, el que voy, corro, gano y salgo todas las fotos. Pero atrás de esto hay un proyecto muy lindo con mucha gente que me da la mano y que en silencio va trabajando y trabajando y trabajando para que a mí se me den los resultados y yo esté cómodo. Pero cuando yo estoy cómodo, los resultados aparecen y bueno, es lo que trata todo el mundo a mi alrededor. Quizá la gente no lo ve, pero yo sí lo veo, yo trato de ver todas las personas, todo lo que me ayudan y bueno, nada, me emociono cuando hablo de todos porque bueno, saben que hacen un sacrificio muy grande y yo lo veo. Ganó 9 el año pasado, ¿cuánto hay que ganar este año? Este año vamos a batir el récord de Saldamando, vamos a ganar 12. Luciano Vallejos, el campeón con todos ustedes, fuerte el aplauso. Bueno, ahora sí, vamos a dejar que se saquen las fotitos con el campeón, con el auto y después tenemos la mesa dulce adentro, ¿eh? Esto sigue esta tarde, así que fotito con el campeón y vamos a disfrutar la mesa dulce. ¡La música! No sé por qué, si me lo sé de memoria. Pasa que tengo 600. Entonces, cuidado con el tráfico.